se avanzó en el acuerdo entre los gremios docentes universitarios y el Ministerio de Educación. Esta información llegó anoche también, muy tarde. Las seis entidades, que es CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, CETERA, UDA y FADGUT, pondrán a consideración de sus bases la oferta que hizo el gobierno y el conflicto podría llegar a su fin. Hubo dos cuartos intermedios en estas reuniones. La primera propuesta del gobierno alcanzaba un aumento del 42% para suplentes y del 22% para profesores titulares. Esto con inclusión de cifras fijas, no bonificables, que fue rechazada por los gremios. Claro, entonces en ese momento plantearon una contrapropuesta con dos puntos más de aumento. Pidieron sí, una misma escala del 24 hasta el 26, todo con cifras remunerativas y bonificables hasta octubre, más una cláusula de revisión para ese mismo mes. Bueno, y además pidieron que el aumento sea todo en blanco, que contemple la antigüedad de los trabajadores, y desde la cartera educativa optaron por difundir la propuesta sin porcentaje, sino en torno a cargos testigos. De acuerdo a lo que ha informado el Gobierno Nacional, un profesor titular con dedicación exclusiva y antigüedad máxima tendría con estos incrementos un salario bruto de 73.490 pesos hasta 91.128 en octubre. Un adjunto con dedicación semi-exclusiva y 15 años de antigüedad tendrá un salario bruto, porque todavía no está aceptado por los gremios. El viernes. Un sueldo pasaría de 22.265 a 27.831 pesos en octubre. El viernes van a tener un plenario de secretarias y secretarios generales que van a definir la aceptación o no de esta propuesta.